Bueno, John, ya estás aquí en el carpool, macho. Vaya, vaya cacharro. Vaya cacharraco, ¿no? Que anda el señor Santi, tío. La verdad es que ya tiene coche cualquiera, un buen coche cualquiera. Eso te iba a decir. Antes, y deja de tirarme cosas por ahí, o sea, no acabo más que empezar. Y me estás tirando cosas, me estás desguazando el coche. John, jo, ¿cuántos cambios? ¿Cuántos cambios? Desde la jornada que pasamos con el de dentro del padel, ¿cuántos cambios, eh? No, joder. ¿No? ¿No ha habido tanto? Para mí eres un exagerado, tío. Para mí llevo una larga etapa con tus compañeros, tío. Sí, ¿verdad? Llevo mucho tiempo jugando con cada uno de ellos. Te sales de la normalidad, ¿verdad? Sí, de lo que está pasando. Sí, pero bueno, a ver. Al final, no, hablando en serio un poco, creo que es algo que nos vamos a tener que acostumbrar de a poquito. Yo creo que estamos en... No está pitando, escucha, Santi no hace nada bien, chicos, de verdad. Esto espero que no sea una toma falsa, porque de verdad, o sea, estamos estorbando a un tío que quiere salir del aparcamiento y no le deja, loco. ¿Nos vamos? Venga, nos vamos. De a poquito nos tenemos que ir acostumbrando a que el pádel está viendo mucho cambio. Estábamos en una etapa que creo que a todos nos está pillando como algo nuevo, algo que no estamos habituados, tema de económico, tema de muchos torneos, muchos viajes. Y hasta que, bueno, creo que va a haber un cierto tiempo que nos tengamos que acostumbrar a esto y ya todo vuelva un poco a la normalidad. A ver si es verdad, que todo vuelva a la normalidad y empezamos a tener un calendario más normal, más tranquilito, ¿no? Que lo podamos disfrutar, porque ahora mismo, como vamos a la carrera, no se disfruta. No, la verdad que no. Y aparte de que no se disfrute, creo que todos estamos con muchos dolores, estamos con bastantes lesiones. Ahora mismo nuestra novia o novio es el fisio. Imagínate que tienes a alguien delante. Sí. Y que le quieres contar quién es John Sanz. ¿Cómo te presentarías a una persona que no te conoce de nada? Oye, yo soy John Sanz y soy... feo. No. No. ¿Alguno de estos va a decir, pues sí, sí es feo? Bueno, soy un chaval de 22 años. Bastante alegre, creo que bastante simpático. Que bueno, que desde que tenía 10 años... me gustaba el pádel, empecé a jugar al pádel como hobby y bueno, a día de hoy, gracias a Dios, con mucho trabajo y esfuerzo, pues bueno, me puedo dedicar a ello. ¿Qué te pasa a ti por la cabeza cuando de repente te llama el señor Galán y te dice, Johncito, que oye, que quiero jugar contigo, que te necesito? ¿Qué se me pasa por la cabeza? ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿En serio voy a tener que volar a Coqui ahora? No, a ver. Pues recordemos, estabas con Coqui. Claro. Estaba todo bien. A ver, estaba con Garrido y habíamos cerrado con Coqui para ya jugar una larga etapa, que siempre he querido jugar con Coqui. La llamada de Galán me ha acomodado un poco, pues, otra vez todos mis pensamientos o todo lo que tenía un poco en mente. Para mí, él es un jugador que a día de hoy y años atrás ha sido el mejor revés, ahora junto con Tapia. Bueno, lo hablé con mi familia, con mi equipo, sobre todo consulté con un amigo de Pamplona, con Ignacio Santos, mi entrenador de toda la vida, que de aquí le mando un saludo grande. Y me dijo una frase que tiene toda la razón, me dijo, ¿tú crees que de aquí a unos meses vas a poder jugar con un tío como Galán? Y digo, no sé. Dice, y con un jugador del estilo Coqui, digo, igual eso es un poco más fácil, ¿no? Estuve dándole vueltas a la cabeza porque justamente hora y media tenía que jugar los cuartos de final contra Vela y Anguas. Y bueno, estuve ahí pensando y nada, cuando terminé el partido lo pensé fríamente, le volví a llamar a Ignacio y bueno, ya ahí lo cerramos y la verdad que estoy contento. Ahora mismo, hoy Ale no ha podido venir, pero ahora a la tarde tenemos partido, así que a ver qué tal, pero contento. Oye, miedo, ¿tuviste miedo? Sí, tuve más que miedo, incertidumbre de cómo voy a jugar, cómo voy a estar, cómo me lo voy a tomar. En tu primer partido, ¿te pasó factura? En el primero, justamente, creo. A ver, creo que sí, pero no tanto como el segundo y el tercero. Vale, mi pregunta no era primer torneo. Sí, torneo. Sí, me ha pasado factura. ¿Te ha pasado factura? Me ha pasado factura. ¿Qué? Y yo lo he hablado con ellos y todo y estamos intentando, pues, buscar soluciones para ahora en Toulouse. Por lo menos yo, lo que habíamos hablado los tres, con Mariano también, yo tengo que jugar a lo que venía jugando, tío, no tengo que hacer nada raro, o sea, no tengo que cohibirme, tengo que hacer mi juego. Entonces, al final, creo que en Marbella no lo he hecho,
Y también creo que Alex se ha puesto nervioso por verme a mí que no estaba jugando a mi nivel. ¿Cuándo tenemos el primer partido de Toulouse? Pues hoy a la tarde, imagino que lo sabremos. Aún no han salido los cuadros. Espero que la semana que viene todos los comentarios que me pongáis por aquí es: Joy John, ¿cómo ha trabajado su cabeza? ¿Y cómo ha cambiado desde el torneo de Marbella? ¿Y qué bien se le ha dado este torneo con Galán? Porque yo creo que te lo mereces, porque yo creo que eres un jugadorazo, yo creo que eres un jugadorazo, pero es verdad que eres humano y aquí se demuestra, ¿no? Que somos humanos, que somos tenemos humanos. Al lado a un jugador que es un número uno y que jugar al lado de un número uno pesa, digas lo que digas, pesa. Sí, pesa. Sí, pesa, te pones nervioso. O sea, yo soy el primero que dice, ah, me quiero poner nervioso, quiero ser yo, pero al final también te tienes que acoplar. Y bueno, yo soy un jugador que creo que me acoplo bastante fácil a mi compañero, pero bueno, al final requiere un tiempo también. A Marbella casi fuimos sin entrenamientos, porque yo en Viena me equivoqué, gané un par de partidos más de lo normal y no tuvimos casi mucho tiempo para entrenar, y que la carga que yo venía desde Viena era alta. Oh, básicamente que me dolía todo, Santi. Y a ver ahora en Toulouse qué tal, ojalá que hagamos un... Yo sobre todo tengo que hacer un cambio mental y tengo que volver a jugar como venía haciéndolo, y poco más. Oye, una cosa, ahora que juegas con un número uno, ¿has notado, no sé, en redes, que la gente te sigue más? ¿Has notado que la gente se interesa más por ti? Cuéntame. Sí, está increíble, esto es increíble porque yo estaba con mi padre. Justamente mi padre vino a Madrid y jugamos el primer partido con Ale, y a las horas pues publicamos que jugamos juntos. Y tardé una hora en abrir el Instagram y ya me subieron como 800 seguidores. ¡Wow! 900 seguidores. Increíble. Lo pusimos, pero he subido 4.000 seguidores ya. Increíble. 4.000 seguidores. 4.000 seguidores, increíble. Y le mandamos un abrazo a Ale. Un abrazo al Galancho. Y viento, ¿eh? No. Y nada, y que verdad que mucha gente me ha escrito, y mucha gente también me ha no criticado, pero bueno, ha opinado un poco modo negativo, ¿no? Pero bueno, al final es normal, la gente... Pero no, que... negativo en plan que no has dado la talla, no estás a la altura o... Sí, algo así, por ahí. Sí, cada uno opina, está bien y listo. Y lo importante es que hablen de uno. Eso es lo que me dice mi padre, si hablan de ti, eso es bueno. Está bien o para mal. Oye, Pamplonica, ¿lo he dicho bien? Pamplonica. Pamplonica. Navarrico, o no sé, es que Navarro, de todo un poco, ¿no? Navarro, Pamplonica. ¿Tú has corrido alguna de San Fermines? No. O sea, ¿y no hemos corrido San Fermines porque nos hacemos caca o porque...? Cagón. Sí. Cagón. No, aparte que imagínate que me pasa algo. Bueno, no te digo ahora, pero No, yo creo, o sea, no es algo que me termine de llamar. Mítico que cuando tenía 16 años o por ahí, pues sí que iba a los pueblos y corría un poco y me hacía el machote, como se suele decir. Y corría 50 metros en la vaca. Te he preparado la mítica pizarrita, que ya es, digo mítica porque ya aquí en Carpool ya es mítica. Te voy a hacer ahí un jueguecito para que, bueno, me cuentes algo con los compañeros, y un poco vamos a hilar compañeros con los que has jugado, ¿vale? Evidentemente no todos, me he cogido una muestra. Vale. Y... Pero no sé a ti. Y los Sanfermines. Los cuatro intermitentes, tío. Tienes que dar imagen. Hecho. Ahí lo tenemos. Sanfermines. Ahí lo tenemos, y tenemos unos jugadores. Tenemos a Lamper, a Campa, a Coqui y a Galán. Es esa muestra que he cogido, ¿vale? Bien. También recordemos que, bueno, ha jugado con Silingo. También estuviste con Garrido, una breve etapa, ¿eh? Sí. Esos más o menos serían los jugadores, ¿vale? Pero me he cogido esta muestra. Está bien, ¿vale? Ahí tienes, yo te voy a dejar esto por aquí. Dame el bolígrafo. Aquí. Dame el bolígrafo, El bolígrafo verde, muy bonito, ¿vale? Sí. Ahí. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que puntuar. Sí. ¿Con quién te irías, vale? A unos Sanfermines, luego lo vamos a ver, vamos a sacar la conclusión. Pero tienes que puntuar del 1 al 5 la capacidad de Lamperti para correr los toros. Veloz, la astucia que puede tener y si es valiente. Solo, entiendo que solo lo va de tema de los toros, ¿no? O sea, de fiesta y eso, ¿no? Venga, vamos a verlo. A ver. Lamperti veloz. Hostia, Miguelito, aquí, macho, el toro te coge en el primer metro. No llegas ni a correr.
Del 1 al 5. Nah, voy a ser bueno, ¿eh? Venga. Ah, ¿del 1 al 5? Del 1 al 5. Voy a ser bueno y te voy a poner un 2, ¿no? Venga, un 2. En astucia, para correr el toro. Perro como este, un 4. Más perro. Perro. Y en valentía. ¿Es un tío valiente? ¿Lampe? Para los toros no sé, para el pádel es bastante valiente. Pues venga, asemejamos. Bastante valiente. No gano una bola de oro, pero. Venga, muéstralo a la cámara. Muéstralo a la cámara. Aquí tenemos. Ahí tenemos. 2, 4, 4. Efectivamente. Vale. Venga, seguimos. Vamos a ver Campa. Otro que tampoco es un vuelo con la cadera esa. O sea, como va al trote. Va al trote. Va al trote. Le Campa. Vamos a poner un 3. Un 3. Pero el Lamper. A ver, astucia. Astucia. Venga. Otro 3. Otro 3. Venga. Y valiente. Y bastante valiente. ¿Sí? Un 4. Venga, mostramos. Mostramos. A ver, ahí tenemos. Bueno, mejor, perfecto. Mejor. Bien. ¡Coquito! Vamos con Coqui. Rápido, 5. ¿Tú crees que tengo ganas de volver a jugar con él, no? Astucia. Perro. 4. Un 4. Venga. Y valiente. Un 3. Le ponemos. Un 3. Venga. Vale. No, un 4. ¿Un 4? Un 4. Venga, un 4. Mostramos. Ahí tenemos a Coqui y buenos resultados, ¿eh? Qué bien me he portado contigo, Coquito. Dios mío de mi vida. A Coqui no lo coge el toro, ¿eh? Por lo que veo, no lo no, coge. No, a Coqui no lo coge. Y vamos con Galán. Vamos con Galán. Veloz. Un 4. Un 4. Astucia. Sí, este bicho. Un 5. Venga. Un 5 para Galán. Y valiente. Hombre, valiente es, porque claro, tiene un globo corto y el tío se va a dar re como un jabalí. No importa nada. Un 4 y medio. ¿Puede ser un 4 y medio? Sí, claro, claro que sí. ¿4 con 3? Claro, lo que tú quieras. Venga, mostramos. Mostramos. Bueno. Aquí la tenemos. Pues entonces, a los Sanfermines de compañero, si sumamos, yo creo que está claro. Con Galanchu, ¿no? Diríamos. Te vas con Galán por poco. Por 0,5 diferencia con un Coqui. Bueno, pues oye. Pero por ejemplo, también te digo que si te tendría que decir con quién me voy de fiesta, son con los dos primeros, ¿eh? Con Lamper y Campa, ¿no? Y aparte, bueno, ya creo que los he catado ya a la noche y este es un fenómeno. Número uno. Número uno. Campa número uno en la pista. Resultados muy significativos, ¿eh? Muy significativos si lo, ¿no? lo ponemos en consonancia con el pádel, ¿eh? Sí. Que puede ver, porque muchas veces el toro que viene por detrás con el pádel a veces es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Oye, ¿cantamos? ¿Cómo? ¿Cantamos? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de julio, 7 de julio, San Fermín. A Pamplona hemos de ir, con una media, a Pamplona hemos de ir. ¿Estás puesto, eh? Con una media y un calentín. Estás puesto. Estoy puesto. Gracias, John. A ti, Santi. Gracias a ti, Santi.